Hola amigas, ¿cómo están? En este video les voy a decir cómo poner el pelito de la muñeca Petus. En el video de Adriana les enseñé o les dije cómo ponerlo cosiéndolo con aguja, cómo lo iban a ir poniendo así con aguja. En este video les voy a decir cómo lo podemos pegar con la pistola de silicón con mucho cuidado y quizá sea menos trabajo del que hacemos cosiéndolo, pero ya es depende de cómo les guste a cada una, ya sea cosido o pegado. En esta ocasión les voy a decir cómo pegarlo. Ok, amigas, entonces vamos a sacar el pelito de la bolsa. Yo empiezo siempre como aquí arriba de la orejita, pero me quedaba un pedacito de pelo de los dos paquetitos que no tenía caso desperdiciarlo. Entonces ahora voy a empezar aquí por la orejita. La puntita del pelo la vamos a dar con tantito silicón. Nada más procuran tener mucho cuidado cuando estén usando la pistola de silicón. No apachurran mucho porque luego se sale mucho silicón, entonces se pueda ver o se puedan quemar. Y empezamos aquí a pegar el pelo. Y nos esperamos tantito. Ya ven que el silicón seca muy rápido. Y nos vamos a ir, hacemos a un lado el pelo y nos vamos por la misma línea que estamos poniéndole el silicón. Le pongo de pedazos chiquitos porque seca muy rápido y luego se nos pueda despegar. Nos vamos a ir así pegando hasta esta orilla. Dejamos un pedacito que es el que vamos a doblar. Cortamos el pelo de la tira. Vamos a ponerle el pedacito que vamos a doblar. Y seguimos. Así es como vamos a pegar el pelo de aquí hasta antes de empezar el cambio de color, que sería en la vuelta número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la vuelta 10 es el cambio de color. Entonces vamos a pegar cada... Se saltan una hilera y en la siguiente repetimos lo mismo. En esta de aquí repetimos lo mismo. Nos saltamos una y en la que sigue. Y así le vamos a hacer hasta llegar acá. Porque cuando lleguemos aquí al cambio de color ya nada más lo vamos a poner en espiral. Ya no lo vamos a cortar. Ok, amigas, entonces le hacen así hasta llegar aquí. Amigas, aquí llevo dos hileras. No van a pegar todo recto, sino aquí, por ejemplo, es una, dos. Vamos a recorrernos un poco para darle una forma del cabello así en curvita. No va a ser recto como lo vamos a pegar, sino en curvita. Aquí lo recorremos dos puntos. Y empezamos aquí en esto, no en dirección a donde veníamos pegándonos, sino nos recorremos hacia la carita, hacia el rostro, aquí. Y seguimos haciendo lo mismo. En la otra hilera nos recorremos un punto, un punto, un punto, un punto,
que nos quede así, que no les vaya a quedar muy pegado que le dejen el espacio de la frente, pero le van calculando así que no quede recto. Ok. Amigas, hasta aquí, más este pedacito, es un paquete, o sea, un paquetito de estos. Entonces aquí, como ya vamos, serían una, dos, ya vamos a llegar a donde está el cambio de color. Le vamos a empezar a poner el pelo por la parte de aquí atrás, porque ya no vamos a cortar las tiras, sino ya nos vamos a ir, como les decía, en espiral, poniéndoselo en espiral. Y así, como este pelo es lacio, si le ponen nada más un paquetito, amigas, yo les voy a dar un consejo, se ve muy así, sin volumen, sin chiste, porque es lacio, lo único que le da tantito volumen es la parte de acá abajo, pero yo sí les recomiendo que para que su muñeca les quede muy bonita, le pongan dos paquetes de pelo, porque para mí se ve mucho mejor. Les digo porque yo cuando empecé a poner el pelo a estas muñecas, nada más me llevaba uno, y pues se ven así como muy, pues muy poquito pelo. Y a veces lo que las hace bonitas es también la melenita que les ponemos. Y aquí empezamos acá atrás, nos seguimos. Aquí en el frente ya no vamos a cortar, sino ya vamos a seguir pegando así recto. Con mucho cuidado el silicón, amigas, porque ya ven que quema bastante feo. Y así nos vamos a ir. Poniéndole el pelo todo alrededor. Aquí ya se me acabó el primer paquetito. Entonces yo voy a empezar con el segundo, aquí donde voy a continuar. Y aquí, amigas, yo no me salto dos. Aquí lo hago casi un, aquí pongo uno y trato aquí luego en la que sigue de poner el otro, aquí el otro y así. Los voy poniendo mucho más juntos, para, como les repito, para que se le vea más volumen de pelo. Entonces, amigas, no, ahorita que le ponga el otro pedazo de pelo, les voy explicando cómo nos vamos a ir pegando en espiral. Miren, amigas, aquí ya empecé a ponerle el otro paquetito. Aquí luego en la hilera de arriba voy a empezar a poner el silicón y subo el pelo así. Y nos vamos a ir pegando en todas las hileras. Bueno, yo es como lo hago, amigas, ustedes y si se acomodan de alguna otra manera o, por ejemplo, ya subieron algunas muñecas Petus terminadas al grupo con pelo de listón, que compran listón satinado, lo deshilachan y así es como hacen el pelo y lo pegan con silicón. Entonces, otra la subieron con estambre, con lo que ustedes quieran hacerle el pelo. Como siempre les digo, yo nada más les doy ideas, como les enseño el proyecto, les gusta, pues les digo cómo lo hice. Pero ya cada quien lo hace como su imaginación se lo dicte. Ok, amigas, entonces así nos vamos hasta llegar al centro, que le vamos a hacer con mucho cuidadito
para que no se vaya a ver ahí la terminación. Les digo que aquí vamos muy pegadito, poniéndole el pelo para aprovechar el paquete completo y se le vea volumen en la cabecita de pelito. Entonces seguimos así, amigas, en espiral. Aquí, amigas, ya casi llego al centro de la cabecita y le estoy pegando unos pedacitos muy pequeños para que no se levante la curvita. Entonces me estoy yendo así como que pedacitos muy poquito, que le pongo el silicón y le vamos dando la forma. Aquí así ponemos poquito. Nos ayudamos con la uña para no quemarnos, para que vaya quedando bien pegadito. Me va a sobrar un pedacito de pelo. Se lo voy a colocar en la parte donde iniciamos. Y en la nuca de la muñeca. Si se fijan, amigas, que vamos así lo más redondito que se pueda y pegando súper bien pelito, que nos vaya quedando redondo esto. Aquí el silicón que le sobra, ya cuando se seca se lo quitamos. Aquí así, esto que entonces ya casi se cierra por completo. Recuerden que lleva su diadema y la terminación del pelo pues no se va a ver. Ahora cortamos un pedacito. Esto fue lo que me sobró. Esta tirita. Les digo, se la voy a poner acá en la parte de abajo de la cabecita. Aquí vamos a doblar esto. Y si se fijan, es muy poquito lo que queda que se ve la terminación. Aquí lo doblamos.
el silicón, pero se lo quitamos. Y ahora vamos a buscarle la carita. Le digo, amiga, yo le hice fleco, pero la que guste se lo puede hacer, la que no, no. Aquí, como les decía, en la lista de material, le tomé el pelito de enfrente, más o menos así. Lo corté a la altura que quería, como por aquí. Por aquí lo corté y lo planché con la plancha que usamos nosotros para que se le hiciera para abajo. ¿Ok? Y así sería como haríamos el fleco. Aquí peinamos a la muñeca. Ahorita le pongo el pelito que sobró. Y como suele venirse el pelo hacia adelante, que por eso fue que decidí hacerle fleco, con la diadema se la colocamos, la pasamos por atrás de los oídos, deteniendo el pelito. Estoy en la cámara, amigas, y ya saben que no es igual. Y se lo hacen para atrás y ahora le ponen alfileres donde vayan a unir la diadema para que no se les mueva y quede peinada. Como les digo, la terminación esta con la diadema se tapa. Así quedaría, amigas, ya con la diadema. No se le ve donde terminamos. Y yo le puse una gotita de silicón a la diadema para que no se le moviera. Y ya la peinan ustedes. Pero así es como queda terminada nuestra muñeca de la cara. Ya nada más la tengo que unir a su cuerpo y quedaría lista. Me faltan los aretitos, pero bueno, aquí era como íbamos a poner el pelo. Ok, amigas, entonces ahora sí podemos decir proyecto terminado y vamos a ver los avances muy pronto de la siguiente muñeca. Ok, amigas, les mando muchos saludos, gracias por sus comentarios, por sus vistas a mi canal y a las nuevas suscriptoras ya saben que son bienvenidas. Les mando saludos, que estén muy bien. Bye.